A Consellería do Mar vende abrir a campaña de captura da céntola en Galicia e autorizar a súa extracción nas provincias de A Coruña e Pontevedra ata o 30 de decembro. No caso da provincia de Lugo, de acordo co sector, a campaña de extracción comenzará o 4 de decembro e prolongarase ata o 30 dese mes. O goberno autonómico apunta que responde así unha demanda da maioría do sector. Os topes de captura para a explotación da centola serán diarios coa posibilidade de ser modificados se a situación do recurso así o require. As cuotas máximas de captura quedarán establecidas en 35 kilos por embarcación, ao que se agregan 35 kilos por cada tripulante enrolado a bordo. Poderán participar na campaña os titulares das embarcacións con porto base en Galicia e que teñan autorizadas no seu permiso de explotación de algún arte dirixido a centola ou algún cambio temporal de modalidade de algunha das artes autorizadas para extracción desta especie. Os mariscadores de Ferrol e Barallobre esperan unha nova reunión coa conselleira do Mar, Rosa Quintana. Este colectivo pediu, ademais, a mediación do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Esperan que nese encontro se poida chegar a un novo acordo sobre o plan de dinamización da ría. Hoxe desplazámonos ata unha das grandes superficies da nosa comarca. Na sección de peixería podemos atopar tanto produtos galegos da máis alta calidade como a outros traídos de diferentes zonas do Atlántico e o Mediterráneo. Todo para satisfacer a un gran número de clientes de gustos ben distintos. A pescada ou a xuliana da lonxa de Vigo ou o lenguado da ría de Ferrol son algúns dos produtos que nos amosaron en Alcampo. Barato tenemos el bacalao, que está a 6,95, su precio normal es 7,90. La pescadilla, que está muy viva hoy, a 3,95, es un buen precio también. El gallo está barato también, 6,60. Y después ya tenemos pescado de piscifactoría, se mantiene el precio normal. El rodaballo de piscifactoría, 10,90. Y probablemente el artículo líder, el que más se vende, es la merluza. Tenemos una merluza nacional muy buena, 6,49. Esta es la lenguadina, 5,90, es un pescado asequible. Está normalmente durante todo el año se mantiene estos precios, 5,90, 6 y poco. Está la castañeta, muy rica, está muy viva también, 5,95. Está un poco cara, ¿eh? Este artículo ha subido de precio. Estos últimos años era un artículo que era muy barato, que se podía comprar perfectamente a 3 euros, pero ha subido bastante, porque hay escasez en el mercado. Y el lenguado de la ría, el lenguado de la ría es un producto caro, es caro, está caro. O bonito é unha das especies que mellor vende hasta ter estes días. A pesar de que a tempada está tocando o seu fin, podemos atopar aínda unha boa cantidade deste túnido que tanto gusta na nosa terra. O peixe espada ou o rodaballo da acuicultura son tamén dous boas opcións para aportar variedade ás nosas mesas. Los que máis se venden, pois, es la merluza, el salmón, el bonito en temporada, el bonito se está acabando la temporada, é raro que todavía haya bonito. Está un poquito más para allá y está relativamente barato para el tiempo en que estamos, que ya debiera de haberse acabado la campaña de bonito. Los traemos de vez en cuando, no los traemos siempre, los traemos normalmente en lomos, ya preparados para simplemente hacer rodajas. Tenemos una merluza grande, bárbara, nacional, de Vigo, que está a muy buen precio, 9,90 del pincho. Tenemos el melgacho, que está en temporada. ¿Qué más tenemos? La raya también está en temporada. Este es un artículo que se vende muchísimo, el salmón noruego. ¿Qué más tenemos por aquí? El bonito, lo que te había dicho antes, que está ya acabando la temporada. No es normal que todavía haya bonito y además el precio es un buen precio. Tenemos cola de juliana pequeña. Normalmente la tenemos de Cedeira, pero en Cedeira los barcos no han salido, porque hace mucha mar, y entonces es juliana de Vigo, es juliana de cola de juliana de Vigo y rape de Vigo también. ¿Qué más? El samartiño. Sí, este es otro artículo que traemos por surtido, está muy fresquito, es muy rico, pero la gente no suele pagar el precio que tiene. Es de la
lonja de Vigo. La dorada que la tenemos de oferta, la dorada pequeña, que la tenemos de oferta, tenemos la dorada, es un buen precio, 6,39. Tenemos la dorada grande, a 9 grande, 600, 800 gramos pieza. Pola súa banda na sección de mariscos, o percebe de Cedeira, a ameixa babosa da ría e as nécoras son as grandes protagonistas, algo que non sorprende, dado que apenas atopan competencia dada a súa calidade. Tenemos mucha variedad, tenemos productos locales como es el percebe, aunque ahora mismo está mal tiempo y entonces es pequeño y está un poco caro. Y después tenemos los productos, los mariscos, la almeja babosa también sería, y todo lo que es el berberecho. Y también tenemos productos que nos vienen fuera de España, como el caso de toda la zona de lo que es el langostino cocido, centollo, buey y demás. La almeja gallega, que es la más codiciada, es la más cara, claro está. Hay una diferencia de precio entre lo que es la japónica, la almeja blanca. La rubia no, no hay mucha diferencia, pero hay diferencia. Las ostras, que son francesas, diferencian el precio del tamaño. Ahora tiene la boca un poco abierta porque abren y cierran, necesitan respirar, entonces abren y cierran. El mejillón, también hay varias clases de mejillón. Tenemos el mejillón seleccionado, que sería el de caja, y después tenemos tres tipos más de mejillón que estaría en el mueble de libre servicio. Navaja y la nécora. La nécora tenemos, solemos tener dos tipos, grande y pequeña. La nécora pues se puede mirar machos o hembras, hay gente que la gran mayoría quieren hembras, aunque sinceramente hembras pues son pocas, vienen menos cantidad. Y si queréis que os diga, cuando está llena o cuando está vacía, pues ya al tocarla ya se nota, cuando el caparazón se hunde es que la nécora está vacía. Y si está viva o muerta, no tiene dudas si está viva o está muerta. ¿Y cómo sabríamos si es una hembra o un macho? Pues mira, sí, muy fácil. Macho y una hembra. Es que no tiene tampoco... ¿El color? No, el caparazón. ¿Ves el caparazón que es diferente, aparte del color? Uno triángulo y otro más redondo. ¿Y cuál es cada uno?